Vamos a ver. Al cine. <laughs> Al cine. <laughs> Toda la vida usted me hace reír, nomás. No puedo trabajar serio, hijitas linda. Me hacen divertir. Como la vez que tiré un huevo a mi vecina. Oh, o yo, yo, no, no, cuando mentira. ¿Qué dirán los papis? Yo nunca he hecho eso, no hables así, hijita. Nunca he hecho eso. Ya, ahora sí, empezamos. Listo. A ver, hijitos lindos, preciosos. Voy a dibujar aquí este conjunto y eh, que va a ser el conjunto A de avión. A de avión, ¿ok? Es el conjunto A de avión, ¿correcto? Ahora... Y debe haber hasta el número 8. Muy bien, tesorito. Ahora voy a dibujar otro conjunto aquí, que va a ser el conjunto B de, de buen estudiante. Bueno, B de buen estudiante, ¿ok? Y debe haber hasta el número 15. Ahora dice... Eh, los conjuntos, dice, son iguales. Son iguales, ¿ya? Entonces, mira, vamos a empezar. Escúchame, por favor, hijito lindo, precioso. Mira, el conjunto A tiene este elemento que es 8, y tiene este elemento que es todo esto, que significa 2m-5. Eso tiene el conjunto A. ¿Estamos bien? El conjunto B tiene eh, n-2 que está aquí y cuál es el otro elemento ¿Quién me dice? ahora sí es 15. mérito 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 ahora como dice la palabrita que son iguales o sea significa que este valor bueno, con este valor bien. van a ser iguales pues iguales tiene una rayita y sería ocho entre y esto y esto también van a ser iguales ve entonces lo resolvemos porque son iguales, dice, ¿ya? Lo resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Que 8 va a ser igual a n menos 2, ¿estamos bien? Y 12m eh, sí. menos 5 va a ser igual a 15, ¿estamos bien, hijitos? Sí, pi. Sí, pi, ya. Acá, el menos 2, ¿cómo pasa al otro lado? Más 2. Sumamos o sea, y va a ser 10. 10, ¿estamos bien? Sí, pi. 20. El 5 20, cómo va a pasar? 20. Sumando sería 20. Muy bien, Sipi. Ahora el 2 pasa a dividir y para rematar sería 22. Y sería 10. Pasa a dividir, dijiste. Ah, allá. Ah, ¿Por qué será Yo pensé que pasaba a sumar. Y llorarás. Y llorarás. Ya. qué nos pide hallar? Nos pide hallar mamá al cuadrado, mamá al cuadrado más nenito al cuadrado. Mi mamá te está escuchando, profesor. Ya, ah, ya, ya. <laughs> Ahora ya, M al cuadrado va a ser 10 al cuadrado. Ahora me pongo serio porque tu mamita te está escuchando. ¿Sí? Y Cuidado, 10 al hijita. cuadrado. Y 10 al cuadrado. Bota la pepa, tesorito. Bota la pepa. 10 sería al cuadrado. 100 más 100. 100 más 100. Y sería 100 más 100. ¿Cuánto es ese 100 200. más 100? 200 es la respuesta. Pi, bi, bipi. Bi. No llores, hija. La vida es bella. En el mar, la vida es más bella. Ajá, en el mar bien? en el mar la vida es más sabrosa así es hijita, esa cancioncita Ay, es chévere siempre me recuerdo cuando estoy sad ya pues hay un... sí sí adelante alguien estaba yo digo hablando adelante adelante por favor adelante alguien está hablando adelante estoy dando intervención qué raro ¿A qué Hay fiesta COVID, creo, en una casa, nadie eso. Sí, sí, sí. Parece. Ya, listo, continuamos. Ya, estoy mandando la fotografía al grupo. ¡Oh, no, la vida es más sabrosa! <laughs> ya. ¡Qué bonito cantas, ah! ¿eh? ¡Ja, Gracias profesor, soy una cantante profesional, supero a todos los cantantes Ya, ya, vamos a continuar, si no nos pasamos riendo todo el día A ver, acá dice los conjuntos son e iguales, es la misma estrategia, hijitos lindos ¿sí? Ya, entonces no es necesidad de dibujar, de frente vamos a colocar, ya Mira, mira ¿Por qué dicen siendo los conjuntos e iguales o tenemos que resolverlo? Es que dice conjuntos iguales, pues, todo depende de lo que dice acá, ¿ve? B, B, B. Ya, entonces, este valor de 2Y más 4 será igual a este 16. ¿Por qué? ¿No sería 23? No, 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 no. Es que los dos conjuntos son iguales. Estos dos, frente a frente. Ollaja. Ollaja. Listo, ollaja. Ahora, el otro. Este 23, este 23 va a ser igual a... Este valor de acá. O sea, va a ser igual a 2Z más 3. Ah, ya. Empezaba a resolver. El 4, ¿cómo pasa al otro lado, mis queridos muchachos? Restando, Restando y es 12. Muy bien. El 3, ¿cómo pasa a este lado? Restando y, y es no 20. Ya ¿Cómo? Si me entró. Muy bien, muy Oye, bien, Simenita. ¡Hola, Simenita linda, preciosa! Te estábamos extrañando. Estaba llorando, Noelia. No, digo, este Catalina estaba llorando por ti. ¡Holi, oh, sí, <laughs> yo estaba llorando! <laughs> dos pasa a dividir a doce, ahí sale seis. Correcto. Dos pasa a dividir a veinte, ahí sale diez. Ya tengo el valor de Yek en reemplazo aquí. Ajá. Sería seis más dos, diez. Muy bien. Y Entonces, la respuesta sería... lo primero que es sumar acá, que es 16, y multiplico 16. 3 por 16. 3 por 6, 18, llevo 1, 1 por 3, 3 más 1, 4. La respuesta es 48, teacher. Sí, profesor. <coughs> profesor. Sí, sí, te escucho. Adelante. Yo no estaba llorando por Simena, sino por la chancla de mi mamá. Oh, oh, oh. Dejen pasar a la mamita, hija, no la fastidies, por favor. ¿Qué dirán las otras mamitas que están escuchando? No le digas nada a la mamita, hijita. Hay papitos, mamitas, que están escuchando las clases. Mejor no comentes. ¡Listo! A ver, estoy mandando las imágenes, hijitos lindos, preciosos, al grupo. Eh, y vamos a continuar, ¿ya? Hijitos lindos, preciosos. Mm, ya. A ver, vamos por aquí. ¡Listo! A ver, como Dora el Explorador, aunque sí es Ultrasiega. Pero ultra. Dora el Explorador es Ultrasiega, profe. Claro. Ultrasiega, Ultrasiega. A ver, ultra hijitos vi. lindos, preciosos. Vamos a avanzar, ¿ah? por favor. Son 20 ejercicios. Después hablamos todo el día, ¿ya? A ver, ¿qué números están mayores de 8, menores Ay, que 13? De, 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 9, 9, ¿qué más? 10, 10, 11, 12. 11, 12. Ya, entonces. Los elementos del conjunto C es lo que acabas de decir: el 9, el 10, el 11 y el 12. Eso es lo que acabas de decir. Ah, ya, profesor. Ahora vamos por aquí. ¿Qué elementos están? 7, 8, 9, 10, 7, 11. 7, 8, 12. 9, 10, 11. Hasta ahí nomás. Sí. Esos son los elementos de M de mamá siete ocho no te vayas mamá mamá se fue a comprar panes nunca más volvió así va a ser a ver vamos a ver aquí okay. no no esa es mentira es mentira es mentira se fue a comprar leche Hola, profesor y no encontró por la vaca, ¿no? Orianita, ya. pues. Por hija, su culpa no, su mamá se fue de Oriana. No hagas broma, peoriana, deja de trabajar. Profesor. Ya, ah, dime. Ahí la respuesta sería... Ah, ah, nueve. Ajá. Diez y once. Ya, ya. Orianita. Y ahí está. A ver, eh, la intersección son elementos que se repiten. A ver, vamos a ver los que se repiten. Entonces, ¿te das 9, cuenta? 11. Se repite el 9. El 10 y el 11. Se repite el 10. Se repite el 9. ¿Qué más se repite? Ningún no. número más. Ninguno más. Entonces, acá la respuesta va a ser así: ¿ya? ¿eh? Va a ser el 9, el 10, el 10 y el 11. Y el 11 pelado. El 11 pelado. Esa es la respuesta, el once pelado. Profesor. Dime, dime, te escucho, te escucho. Te digo una cosa que alguna vez me han hecho. No, hijita, no lo cuentes. Todo el mundo está escuchando, hijita linda. Te van a decir, eh, pobreza princesa. Ya. Listo. Estoy mandando la imagen. Seguimos avanzando, hijitos lindos, preciosos. Si no, nos vamos a quedar toda la noche. ¿eh? son 20 ejercicios. Hay que avanzar. Estoy mandando las imágenes al grupo. Ya. Continuamos aquí. A ver, hijitos lindos, ya sabemos la estrategia. Mira, mira. Eh, ¿Cuántos números son menores que 10? El 0, el 1, ¿qué más? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son, ¿ya? Esos son entonces los elementos. ¿Cuál es Teacher? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora sí, esos son los elementos del grupo. Ahora, vamos por aquí. ¿Qué números están mayores de 2 y menor que 7? Vamos, vamos. Vamos, vamos, pero el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son los elementos aquí, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? A ver, ¿hay alguien con vida hijitos? ¿Hay alguien con vida? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, hijito, vamos a encontrar en este caso la intersección, los que se repiten. Vamos a encontrar, se repite et, 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 ahí está, se repite et, et, ahí está, y se repite et, et, ahí está, oh, oh, mira, mira, se repite et, o sea que se repite todo, ¿ah? ¿eh? Ya. Ahora, por esta n te está preguntando cuántos elementos tiene, cuántos son, cuántos son los que se repiten en hijitos lindos tres, cuatro, cinco y seis. Ya, ¿Cuántos elementos son? Cuatro. Cuatro, muy cuatro. bien. Entonces, de todo esto se coloca la respuesta cuatro, porque son cuatro, cuatro elementos. Cuatro. ¿Estamos bien? ¿Por hitos, qué? Hitos? Porque son cuatro elementos. ¿Y N, el profesor? Por eso, P N significa cuántos elementos son. Estamos respondiendo. Ah, sería cuatro. cuatro más cuatro, profe profesor, porque el otro es lo mismo. Espera, uh. espera, espera, espera. Ahí ya te agarraron, te agarraron. En este caso es unión, unión es todo, todo, todo. Vamos a contar ya, a ver, unión es todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. ocho, nueve, diez. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Esa es la unión que es la respuesta, ¿ya? Entonces, profesor, eso se suma, sería catorce. Claro, se suma y la respuesta es 14. ¿Y si es no ponemos el... la respuesta que sea 14, va a ser como eh, una respuesta no válida? Claro, pues, princesa. Ese es como decir, si como no duermo, claro, tienes que comer para dormir, pues, hijita, si no, con hambre no puedes dormir. Ahí está, Simena, Simenita, como dice que Simena no va a entrar. Mentira, lloran por Simena. Ella sí ha entrado. Ya. Continuamos, hijito lindo, precioso. Estoy mandando imágenes porque si no, ya les dije, vamos a estar toda la noche. Son 20 ejercicios. Eso Está, eso está fácil, profe. Muy bien, tesorito. A ver. Eh, para empezar, para empezar. El valor absoluto es la misma, el, la misma cifra. Entonces, como te dice acá. A ver, un no ratito, no un ratito voy a poner Ya. Como dice, valor absoluto de 7. Ahí lo tienes. Es el mismo número 7. Repito, valor absoluto es el mismo 7. ¿Está bien? A ver, eh, eh, igualito acá. Atiene, por favorcito. Te está diciendo el valor absoluto de 4. Aquí está 4. Es el mismo número 4. Entonces, valor absoluto es el mismo número. Ahora, lo que sí te puede hacer confundir es valor relativo. Valor relativo, hijito lindo, es en qué lugar está ubicado. A ver, a ver. Valor relativo de 2. Pero no lo he ¿no? ¿En qué lugar se ubica el valor relativo de 2? Decena. Decenas. Decena. Sí. Papacito, Entonces, 20. Lo he roto. Dime ahí una es vez para subir. 20. 7.240. 240. Ya, eh, a ver. Entonces, ahí sumamos, pues, sumamos. ¿Cuánto es la suma? 31 es la suma, hijito linda precioso, esa ah, es la respuesta, que suma... claro, no la entendí, respuesta es 31, miel. ya entendiste, muy bien, entendí con una cucharadita de miel, ahí está, muy bien, hijita linda, Catalina, ¿qué has roto? Que tu mamita te está queriendo preguntar, ¿qué has roto? Dice. Yo no he tío. roto nada, mi hermana ha roto la tapa <ríe> de... <ríe> Tu hermano rompe las cosas. Está bien, está bien, está bien, está en su ya, derecho. No es que no era, no era para jugar, era para el proyecto de ciencias. Ah, Estaba ves. haciendo un baño ya. y mi hermano <laughs> le rompió la tapa. Ah, está bien, está bien, está bien. Ya mejor me Yo no me vaya a caerte a mí la chancla voladora. Ya, A ver, hijito, continuamos aquí. ¿eh? A ver, a ver, atentos, por favor. Miren. Para resolver estos ejercicios es necesario hacer nuestro tablerito de valor Ay, posicional. Tío, tío, tío. Ya, a ver, a ver, vamos a hacer nuestro tablerito de valor posicional, ¿ok? Con ese tablerito? sí, ¿En sí. Serio? ¿En serio? ¿En serio? Es en serio, es en serio. Ya, es en ¿Y serio. Y con eso te ubicas, porque las de ocho decenas. ¿Con eso te ubicas, hijita? Si no, no, no te ubicas y estás llorando, ¿ya? Pero si no mueres. Si no mueres. A ver. Eh, acá, primerito es unidad, decena, centena. Unidad de millar. Decena de millar. Ah, acá hay hasta centena de millar. Un ratito. Entonces me falta mi cuadro acá. Un ratito, un ratito. ¿Quién se está matando ahí? A ver, a ver, a ver. Así lo tengo que completar, ¿ya? Entonces aquí hay decena de millar y centena de millar. ¿Ok? Listo. A ver, ubicamos este primer número. Este 4 está en centenas. Ahí está. Este 7 está en decenas. Ahí está. Y este 9 está milidades. en unidades. Ahí está. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el número? Es 479. 479. Eso estaba súper mega, archi fácil. Vamos al otro. Este 8 está en decenas. Aquí. Este 9 está en centenas de millar. Por eso hasta aquí lo hice llegar. ¿Ves? Centenas de millar. Este uno está en unidades de millar. Ya. ¿Y qué hago con los lo demás, da... profe? Se completa, se completa con... cero. Ceros. Entonces 90... aquí el, el número es 901,080. un mil ochenta. Es la respuesta así, así de fácil. Así de fácil, profesor. Así de fácil. Haciendo el tablerito eh, se consigue, no? Okidoki, okidoki. Muy bien, hijitos lindos, preciosos. Listo. Ya. Avanzamos, hijitos lindos, preciosos, por favorcito. Ah, ya, este es fácil, este es fácil. Eh, eh, esa, esa clase de las bases no entendí. Ahorita vas a entender de solito. Este es súper mega archi fácil. Ya. A ver, atención, atención. Ya vamos ya. Tranquila, Arianita, no te estás riendo, ¿ah? ¿eh? No te estás riendo. Ya. A ver, separamos estos números. O sea, separas el 3 y acá al costado el 4, ¿ok? Ahora, lo que se hace, hijitas lindas, es esta base se multiplica. O sea, multiplicas por 5 aquí. 5 y ahí y por sería 5 por 5 10. Aquí. Ya, por 5, ahí ¿verdad? Por 5. Ahora, se colocan los sombreritos, ¿te acuerdas? Aquí uno, aquí dos. Ya está. Ahora simplemente lo resolvemos. A ver. 5 al cuadrado es 5 por 5, que sería 25. Allá, allá. ¿Te acuerdas? Claro. Continuamos aquí, ya ¿eh? Ahora. Más 4 por 5, 20. Este se hace cuántas mitas, te queda 5 nomás. Multiplicas 3 por 25 es 75. 4 por 5 es 20. Y esto lo sumas. ¿Cuánto es la suma? 5, 7, 8, 9, 95. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Así de fácil, ¿ve? Lo mismo vamos a hacer aquí abajo. Ahora con estos tres números. Primero separamos los números. Así, ¿ve? Listo. Primero separamos. Después multiplicamos por la base, que es este, ¿ves? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora le pongo el sombrerito. Sombrerito 1, sombrerito 2, sombrerito 3. Empezamos a resolver. 6, 7 elevado al exponente 3 es 49 por 7. A ver, a ver, voy a multiplicar aquí. 7 por 9 es 63, llevo 6. 4 por 7, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 34, 34. Entonces ahí es 343. A ah, su profe, tú sí sabes, claro. A tanta chancla voladora uno aprende. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Claro. Y esto me da la razón, Catalina. A ver, acá el 1 se hace fantasmita, queda 7. Profesor, <laughs> claro. se tiene que

A ver, uno más cero, uno más uno que va a Dos mil doscientos sesenta y ocho es la respuesta. Ok. Comprueba con tu calculadora. De repente el teacher está engañando. Comprueba, comprueba. Ya, esa es la respuesta. Profesor. Dime, dime, te escucho. Uno también aprende a tanto cable pelado. <laughs> cable pela <laughs> Eta, mi amiguita, Con Titi, nada más. Ya, convierte a base 3. Justo lo que decía este, Catalina, no he entendido. Esto se hace dividiendo, hijitas lindas, preciosas, ¿ya? A ver, vamos a dividir dividir. Divi. Escuchen, por favor. Primero voy a dividir divi, 432 entre 3. ¿Ya? A ver, empezamos, 1 por 3, 3, restando 1, baja el 3, listo. Ahora, ñam, 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 3 por 4, 12, restando 1, baja 2, ñam, 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 ñam. Ahora, 3 por 4, 12, ¿qué comes, teacher? No, estoy resolviendo. Sobra 0. Ahora, esto sigo dividiendo entre 3. 3 por 4, 12, restando 2, baja 4, ahora 3 por 8, 24, 0. Sigo 122. dividiendo entre 3. Muy bien, tesorito. 1 por 3, 3, restando 1, baja el 8. 3 por 6, 18, sale 0. ¿Sigue dividiendo, teacher? Claro, sigo dividiendo. 3 por 5, 15, sobra 1. Sigo dividiendo a su teacher. 1 por 3, 3, sobran 2. Ahí quedó. Ahora, ¿quién okay. se recuerda cómo se coloca la respuesta? Yo, 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 yo. Ya, vamos, vamos. Uno, dos, cero, cero, cero. Muy bien, ahí está. Esa es la respuesta. Y colocas, sí. ¿en qué base es llevado? ¿A base? Qué? Ay, ay, ay. Se va así, ¿no? Se va así. Ay, 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 me duele el corazón, ¿verdad? Ya, a ver. Me duele está. ver tu cara, amigo. <laughs> Oiga, qué tiene. <laughs> Ya. Yeah. Bromita, profe, uh -huh. bromita profe. Ah, sí, sí, bromita, bromita Acá un cero más me faltaba, son tres ceros Casi me equivoco A uh -huh. ver, mejor lo copio bien uh -huh. No, no profesor Ahí se tiene que hacer del revés Para que salga la respuesta Por eso, al revés, al revés, mira Uno, dos, uno, cero, cero, cero Está bien, ahí sí es la respuesta Ya Listo, vamos al otro Número, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, ¿quién está matando? ¿Quién está matando gente? Cuidado, cuidado, ¿quién está matando gente? Ya. A ver, continuamos con el siguiente. Ahora el otro también hay que. Dice, te escucho, te escucho. En la base 8 se tienen que dividir, pero hay, hay un detallito que dice 9. Claro, 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 claro. Ya. Pero arriba no decía. Ajá, muy bien. Lo que estás diciendo. Primero esto hay que convertirlo a base 10. Primero, primero, ¿ya? Sí. ¿Cómo es? Marquitos, por favor, apaga tu micrófono, hijito, y que te masacren. Alguien te está fastidiando. A ver. Yo no soy. Ah, es Carl. Ah, Carl, Carl. Uh. Apaga tu micro y que te masacren, hijo. Alguien te está masacrando ahí. A ver, a ver, a ver. El 9 pasa a multiplicar aquí. Así está. Así está, ya. Colocamos el, el fantasmita, acá el exponente 1, exponente 2, exponente 3. Ok. Listo. Ahora, aquí resolvemos. 8. ¿Cuánto saldrá aquí? Ahí te lo voy a hacer. 8 por 9. Aquí es 81. Ahí sí. 8 por 9 es 72. Acá es 9 por 7. Ya. Aquí, a ver.

7 por 9, 63. Ahora sumamos todo: 3, 4, 5, 6, 7. 6, 12, 13, 14, 15. Llevo 1. 2, 10. Llevo 1. Ahí está, así sale. Ahora, este número hay que dividirlo entre 8 para recién encontrar la respuesta. O sea, este número. Hay que dividirlo entre 8. Así encontramos la respuesta. Muy bien. A ver. Eh, 7 por 8, 56, profesor. Muy bien. Restando 4 baja 5. Ay, ah. ¿45 eh, entre 7? 45 entre 8, tesorito. A ver. Ah. Eh, 6 Ahorita por 8. Ahorita lo divide en la calculadora. 5 por 8, 40. A ver, 40. Acá sobran 5. Sobra 5. Baja eh... 7. 7 por 8, 56, acá sobra 1. Sobra 1. Ya, seguimos con tu calculadora. A ver. 8 por 9, 72. Acá sobra 3, baja 7. Cuidado, tesorito, alguien se mató ahí. Mi hermano eh, se acaba de caer. 4 por 8. Uy, ya, ya, Recógelo, recógelo. 4 x 8, 32. Aquí es 5. Ponle un, una gorra de goma, hijita, para que rebote. A ver, 94. O sea. A ver, acá. 1 eh. por 8, 8. 1 baja 4. A ver, 1 eh. por 8, 8. Eh, ñam, 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 ñam. 6. Ahora este 11 divido. 1 por 8, 8. 3. Listo, respuesta. Empezamos del 1. 1, 3, 6, 5, 1, en base 8, Esa es la respuesta. Dividiendo. Muy bien, este ejercicio sí está un poquito complicadito. Ya copien, no se preocupe, no llore, la vida es bella. Profe. Dime, te escucho. ¿Voy a enviar video? Sí, tesorito, voy a enviar video. Estoy enviando mi imagen, ¿no? Ya, alguien está ahí, eh, digo, este, ¿estamos bien? Vamos a avanzar, hijitos lindo, preciosos, por favorcito. A ver, vamos a ver cuántos me faltan. A ver, uno por aquí, dos por aquí, tres por aquí, cuatro por aquí, cinco por aquí, seis por aquí, siete por aquí. Ocho, nueve, diez. ¿Ve? Estoy en la mitad recién. Vamos a avanzar, ¿ya? Estoy en la mitad. Vamos a avanzar. Ya. A ver, vamos por aquí, hijitos lindos, preciosos. Ñam, 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 acá. Listo. A ver, hijitos, esto sí ustedes saben, ¿ah? ¿eh? No sean a los locos Lucas. Esto sí saben, hijitos, por favor. Mira, mira. Cuando todos los números son iguales, ¿qué se hace? ¿Cuánto es la suma, este, eh, Orianita? Sí, no. 19, ¿estamos bien? Ya, aquí, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta la suma del signo del mayor. Ahora, eh, ¿qué pide acá? ¿No pide nada, hijitos? A ver, a ver. Hay que pide? a ver, vamos a reducir un poquito. No quiero terminar la clase. ¿Oh? No ¿Qué? quiero que termine la clase. <laughs> Creo ya sí, venía. Sí. La 19 y 6 se resta. Se resta, ah, ya. Ya. Muy bien, muy bien, tesorito. Se resta. Ahorita van a terminar, hijita. Bien, <laughs> Bien sincera, mi amiga, quiero que termine la clase. <laughs> <Termine. risa> Profesor. Ya, a ver. Después de que se termine el Zoom, vamos a tener 10 minutos de descanso. Sí, sí. A ver, sí, sí, ya. Restamos acá, la resta es. Ñam, 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 13. No, entonces no se resta, hijita, se suma. No, iguales si se suman. Espera, espera, ratito, no, déjame. Ah, ya, ya, ya. Ya sé, ya a sé. Todos. A ver, a ver. Ya, así hijita, ¿qué es lo que pide acá? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, ratito. Está bien, está bien lo que ha dicho mi amiga Oriana. A ver, ya quiero que termine la cosa. A ver, acá se te pide hallar B menos A. Así te pide hallar. Hallar B menos A. Eso te pide. Ya, y en el examen va a estar así. B menos A. La B que vale 6 menos la A que vale menos 19. Acá tienes que hacer ley de signos. Menos por menos es más. más, más y diecinueve más seis. Veinticinco. Mm, Esa es la respuesta. Vamos a ponernos a ver Titox. Titox. Ya Titox. Esa es la respuesta, Titox. Ya, listo, Titox. <laughs> Ahorita sí bendita. Tres pero minutitos. Voy, y terminamos. Dime, dime, ¿te escucho? ¿Te escucho, cartucho? Ya, vamos a hacer algo bien interesante, hijitas lindas. Termina la clase, te voy a enviar este, imágenes y video, ¿ya? De, lo, de todos los demás ejercicios para los que no quieren ingresar, ¿ya? Para los que quieren descansar. Sí. Con los que quieren entrar, entran y eh, siguen este, la clase, ¿ya? A ver, qué, eh, bueno. qué bueno soy. A ver, aquí, eh, signos bien. diferentes, resta, es cuatro, lleva signo del mayor, que es menos. Allá, teacher. Muy bien. Aquí. Eh, a ver, original linda. Primero estos dos que son iguales, lo vamos a sumar y va a ser menos 14. Allá. Más 3. Si no diferentes se restan, ahí va a ser menos 11. H. 11, ahí sería... Acá, más por menos menos 4, más menos por menos cuatro, menos más 11. 11. Si se los suman. iguales se suman. Menos 15 la respuesta. Así de super mega archi fácil. Ahorita ya Simenita. Simenita <laughs> bien sincera. Ya quiero que acabe la clase. <laughs> Litijitos lindos, preciosos. Van a tener 10 minutitos de descanso. De 10 minutos envío el enlace. Los que no quieren entrar ya pueden descansar, no hay problema. Voy a mandar eh, video e imágenes, ¿ya? Los que quieren ingresan. Okay. Si ¿sí sí, quiero sí. descansar, es que tengo acá en la casita un evento. Ya, tesorito, no te preocupes, preciosa. Ya, ya, ya. Queda, queda, mi diez minutitos. Con, no es porque quiera descansar, sino porque tengo que enseñar para es, mi proyecto. está bien, tesorito. Ya, diez minutos recreo. Y ingresan los que pueden, los que...